Dígale, yo quiero la gloria. Dile, I want the presence. Dígale, yo quiero la presencia. Dile, I am hungry for the presence. Dígale, tengo hambre por la presencia. And the glory of God. Y la gloria de Dios. Are we ready, guys? ¿Listos ya? All right, Genesis. Génesis. Capítulo 2, versículo 7. Chapter 2, verse 7. Entonces Jehová, by the way, antes de que empiece. Before I start. ¿Cuántos de ustedes recibieron una impartición grande anoche? How many received a great impartation last night? Okay, déjenme darle un consejo. Let me give you some advice. Con la impartición que usted recibió anoche. With that impartation you received last night. En ese momento. At that moment. Usted puede hacer todo lo que yo puedo hacer. You could do everything I can do. Ay, pastor, que así es. Oh, pastor, what do you mean? That's how it is. Va a orar por los enfermos. You're going to pray for the sick. Vaya a echar fuera demonios. Go cast out demons. You can do it. Usted lo puede hay hacer. Hay una impartición de lo que hay sobre mí. There's an impartation of what is so, in me. Ahora, cuando usted no lo usa. Now when you don't use it. When you don't use it, you lose it. Si no lo usa, lo pierde. So now, ahora, esté seguro que eso lo va a practicar. So be sure to practice it. So los hombres de los 1950. The men of the 1950s. Alexander Dowie. Alexander Dowie. En los 800, 900. In the 1800s, 1900s. John G. Lakes. John G. Lakes. A.A. Allen. A.A. Allen. Todos estos grandes hombres. All of these great men. No tuvieron la revelación. Did not have the revelation. Que la unción que tenían no era para ellos. That the anointing they had was not just for them. Era para transferirla. It was to transfer it. Y todos murieron sin transferirla. They all died without transferring it. No quiero que le pase a usted. I don't want that to happen to yo you. Quiero que mi generación reciba lo que yo tengo. To receive what I have. ¿Me entendieron? Did you understand me? Esa mentalidad de cacique. That mindset of being the chief head en Indian. En un apóstol no cabe en la cabeza. In an apostle, that's not good. Hay muchos de mis hijos que ya se están moviendo en milagros creativos. Many of my children are moving in creative miracles. Y los han visto. And they've seen them. Y yo me voy a poner bravo. And am I going to get upset about pero it? ¿Por qué? Tiene que pasar solo a mí. Oh, that should only happen with me. That's not right. Eso no está bien. Lo que Dios me ha dado es para vaciarlo de vasija en vasija. What God gave me is to pour it out from vessel to vessel. En vasija. Vessel to vessel. All right. Vamos a entrar ahora sí en la palabra. Now we start in the word. Y quisiera que todos vayamos a Génesis 2:7. We'd like us all to go to Genesis 2:7. En el principio Dios creó el entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló de su nariz aliento de vida y fue un hombre un ser viviente. The Lord God formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life and the man became a living being. En el ámbito cuando Dios creó al hombre, when God created man, Dios sopló aliento. God, he breathed his breath. Y ese aliento era su gloria. And that breath was his glory. O su presencia. Or his presence. Cada vez que yo hable de la gloria, every time I speak of his glory, me refiero a su presencia. I refer to his presence. O otra forma teológica correcta. Or another proper theological way of saying it. La gloria es la presencia manifestada de Dios. The glory is the manifested presence of God. Eso es lo que es la gloria. That's what the glory is. En forma sencilla, más adelante le voy a explicar. I'll tell you more simply later. Pero cuando Dios creó al hombre, but when God created man, sopló aliento de vida. He breathed the breath of life. Y cuando sopló, and when he breathed, lo que sopló fue su presencia o su gloria. What he breathed was his presence or glory. Estamos acá en la iglesia. Are we here, church? So, al soplar su gloria, so when he breathed his glory, le dio dos cosas. He gave him two things. Dominio. Dominion. Y señorío. And lordship. Entonces cuando el hombre pecó, so when man sinned, dice la Biblia, the Bible says, porque todos pecaron están destituidos de la for vamos, all have sinned and come short of the de la of the glory. Romanos 3:23. Romans 3:23. El hombre de donde cayó. From where did man fall? Cayó de dos cosas. He fell from two things. From dominion. Del dominio. And from the glory. Y de la gloria. When man fell, cuando el hombre cayó, God, Dios, exhaled his glory. Exhaló su gloria. Así como Dios sopló su gloria. Just like God breathed his glory. Cuando el hombre pecó, exhaló su when gloria. When man sinned, he took it back. Ahora,
quedó tanto residuo de su presencia en Adán, but there was such a residue of his presence in Adam, que le tomó 930 años para morir. That it took 930 years for him to die. En la gloria, in the glory, no había envejecimiento. There was no aging. No necesitaba mascarillas. You didn't have to. No necesitaba cirugías. You didn't need surgery. En la presencia de Dios. In the presence of en God. La gloria de Dios. In the glory of God. Eso se llama lo que se llama la fuente de la juventud. That's what's called the fountain of ¿Quiere youth. Mantenerse joven? You want to look young? Manténgase en la presencia de Dios. Stay in the presence of God. So el hombre no envejecía. So man would not age. El hombre no sabía cómo morir. Man did not know how to die. El hombre no sabía cómo enfermarse. Man did not know how to get sick. Porque no fue creer. El man no tenía conocimiento de eso. In fact, he didn't even have knowledge of it. Después que él peca, after he sins, entonces ya empezó a tuvo que aprender a enfermarse. Then he had to learn how to get sick. Aprender a morir. Learn how to die. Aprender a ser pobre. Learn how to be poor. So, de manera. So, cuando en la gloria, in the glory, cuando la gente habla de gloria piensa que estamos hablando de cuando vayamos a la gloria. When people speak of glory, they think, oh, when we get to glory. Así, cuando vayamos a la gloria. And they do like this, when we get to glory. Esa es la mente tradicional. That's the traditional the mindset. Glory of God. La gloria de Dios. Is the presence of God. Es la presencia de so Dios. So when God created Adam. Así que cuando Dios creó a Adán. Listen. Escuche. Everything was made instantaneously. Todo fue hecho instantáneamente. Adán agarraba, dame una semilla, si busca una semilla ahí. Adam would take Adán a seed. Agarraba una semilla de maíz. Adam would take a corn seed. La tiraba en el piso. Throw it on the ground. Cuando tocaba el piso, once it touched the ground, al instante crecía. Instantly it would grow. En la gloria, in the glory, todo estaba hecho. Everything was done. Por eso es que hoy en día, that's why today, yo siempre digo, I always say, en la gloria everything is. En la gloria todo es. Healing is already is. La sanidad ya es. Deliverance is already is. Liberación ya entonces, es. En la gloria, so in the glory, ya estaba hecho todo. Everything was done. So, por eso, entonces hay una pregunta que dicen los teólogos que están diciendo, bueno, primero vino la gallina o el huevo. So there's a question from theologians, what came first, the chicken or the egg? La gallina. The chicken. Porque Dios todo lo hizo completo. Because God did everything complete. La gallina estaba completa. The chicken was complete. El gallino estaba allá. The hen was there. Todo estaba junto. They were all together. So ya estaba completo. So everything was complete. En la presencia de Dios. In the presence of God. El hombre estaba completo. Man was complete. Adán nació adulto. Adam was born an adult. Adán no fue creciendo. He was not growing like 7 years old and playing in the Eden and you know I'm dancing. No empezó a crecer de 7 años, te sabes, jugando en el Edén. He was grown man. Era un hombre ya crecido. Porque Dios todo lo hizo ya completo. Because God did everything complete. So when he was grown man. Así que cuando era un hombre ya crecido. Jesus had to go to the steps that you and I went through. Jesús tuvo que pasar los mismos pasos que usted y yo. I know what it is to be rejected when I was 12. Yo sé lo que es ser rechazado a los 12 años. So Jesus knew how to be rejected. Jesús supo cómo ser rechazado. Adán la tenía fácil. To Adam it was all easy. La gallina, the hen, el pollo, the chicken. Tiraba la maíz y le crecía el árbol. He would throw the corn, it would grow right away. Tenía la mujer allá. He had the women there. Y así que no. And of course that's easy. ¿Estamos acá? Are we here? ¿Están acá la iglesia? Are you here, church? Y así que no. That's, Cristo tuvo que pasar todo lo que nosotros pasamos. But Christ has to go through everything we go through. That's why I admire Jesus. Por eso admiro a Jesús. That's why I respect Jesus. Por eso respeto That's a Jesús. Jesus is my example. Por eso Jesús es mi ejemplo. Why? ¿Por qué? Porque he knows how to be rejected when he was a little kid. Él sabe cómo ser rechazado de niño. Él sabe ser rechazado por la propia familia. He knows how to be rejected by his own family. Adán no. Not Adam. Adán apareció y ¡shua! Adam appeared. Crecido. Grown. Todo estaba crecido. Everything was grown. Hay muchos de ustedes que la cabeza les está dando vuelta. Many of you, your head's spinning around. Haga así. Do like this. Estamos acá en la iglesia. Are we here, church? So, the glory, say with me, the glory of God. Diga conmigo la gloria de Dios. Ahora escuche esto. Dios inhaló su gloria. God inhaled his glory. Y cuando la inhaló, quedó muerte en Adán. When he inhaled, death remained in Adam. Y ahí le tomó 930 años. And it took him 930 years.
Todo lo que posee la gloria de Dios tiene vida. Everything that possesses the glory of God has life. La muerte es señal de la ausencia de su gloria. Death is a sign of the absence of his glory. O la ausencia de su presencia. Or the absence of his presence. Okay, le pasó algo a su mente. Something happened to your mind. What happened to the mind of Adam? ¿Qué le pasó a la mente de Adán? Mira lo que le pasó. Look at what happened. La mente de Adán era tan brillante. The mind of Adam was so brilliant. Que le named the animals. Que le dio nombre a cada animal. Brillante el tipo. He was brilliant. Pero después que la gloria se fue. But after the glory left. The brain shut down. El cerebro se le apagó. Hay algunos que todavía lo tienen apagado allá, pero. Some of you still have the off switch. Se le apagó. It's off. So su cerebro no quedó funcionando normal. So his brain didn't work normally now. Por eso el hombre usa solamente el 8% de su cerebro. That's why humans only use 8% of their brain. Y el 92%? And what happened to 92%? Thank you. What is that? Your wife gave. Okay. No, dile a mi esposa que vino tarde que no. Okay, míreme por favor. Okay, Luca, míreme. ¿En qué estaba John? Look at me. The brain, 92%. El cerebro. El cerebro. The brain. Solo quedó funcionando el 8%. Only 8% worked. Los científicos le dicen eso. Scientists will tell you que el cerebro del hombre solo funciona 8%. That the human brain only works at 8% capacity. Eso los científicos está ahí. Search it out. Scientists will que, say que it. Dice que solo funciona el 8%. They say it only works at 8% capacity. ¿Estamos acá? Are we here? Albert Einstein. Albert Einstein. Es el que usó más su cerebro. The one that used his brain tenía the el 12%. He used 12%. ¿Alguien tiene su cerebro 12% acá, por favor? Anybody have a 12% brain here? Levante la mano. Raise your hand. Yo lo voy a contratar para que me haga un invento. To make inventions. Okay, Emilio, escucha esto. Listen to this. Vimos cómo Dios lo creó. We saw how God created him. Dios puso al hombre en un Edén. He put man in an Eden. La palabra Edén significa one moment in time. The word Eden quiere decir un momento en el tiempo. In the Hebrew, en el hebreo, means one moment in time. Quiere decir un momento en el tiempo. In other words, it was not a fixed place. En otras palabras, no era un lugar fijo. That is the reason they can't find it. Por eso no lo encuentran. Oh, ¿dónde fue el Edén? Where is Eden? Because it was donde la gloria de Dios se movía. Wherever the glory of God would move. Ahí se movía Adán. That's where Eden moved. Entonces podía estar acá. So it could be here. Podía estar allá. It could be there. Por eso es que no lo encuentra. That's why they can't find it. Okay. Entendiendo todo esto. So understanding el hombre all this, cayó del dominio. Man fell from dominion. Y cayó de la gloria. And the glory. Al final de todos los tiempos. At the end of all time. Dios termina. God ends. Dándole otra vez la gloria, giving man once again the y el hombre tomando dominio en la tierra. And man taking dominion upon the viene el ciclo de Dios otra vez. The cycle of God goes again. Estamos acá. Are we here? All right. ¿Qué es la gloria? What is glory? I want you to write it down. Escríbalo. ¿Qué es la gloria? What is glory? Hay tres dimensiones de lo sobrenatural. There are three dimensions of the supernatural. La fe, faith, la unción, anointing, y la gloria. And glory. La fe, faith, es la habilidad, the ability, dada por Dios al creyente, given by God to a believer, para creer lo invisible y lo imposible, to believe the invisible and the impossible. La unción, the anointing, es el poder de Dios, is the power of God, y es Dios operando a través de nosotros, and it's God operating through us. Es su poder operando a través de nosotros. It's his power operating through us. ¿Qué es la gloria? What is glory? La gloria es Dios mismo haciendo su trabajo sin la ayuda suya ni mía. The glory is God himself doing the works without your help or mine. Ahora, ¿qué es la gloria? What is glory? En hebreo hay una palabra que se define la palabra gloria. In Hebrew there is a Hebrew word that's glory. Es la palabra kabod. Is the word kabod. Que viene de la raíz kabed. It comes from the root kabed. Y literalmente significa peso o riqueza. And literally it means weight or riches, wealth. Esta palabra se usaba en la antigüedad para describir a un hombre riquísimo y famoso. This word was used in antiquity to describe a very rich or famous man. De gran reputación. Of great reputation. Y también se refiere. It also means, esto significa la palabra kabod. This is what kabod means. Write it down, please. Escríbalo, por favor. Honra, honor, honor, fuerza, strength, poder, power, entorno, surrounding, majestad, majesty, hermosura,
beauty, reconocimiento, recognition, santidad, holiness, grandeza, greatness, magnificencia, magnificence. Estas todas las palabras que significa la palabra gloria en el hebreo kabod. All of these words are within the word kabod. En el original griego del Nuevo Testamento, in Greek, in the New Testament, se usa la palabra doxa. You use the word doxa. Y significado dice fama. Its meaning is fame, reputación, reputation, abundancia, abundance, riqueza, riches, dignidad, dignity, resplandor, shining, y honra. And honor. En suma, el significado fundamental de la iglesia, we summarize the main meaning in the tanto church, en hebreo como en griego, whether Hebrew or incluye Greek, o implica includes and implies todo lo que Dios es, everything that God is, en sus atributos, in his attributes, virtudes, his virtues, naturaleza, his perfección, nature, perfection, la gloria de Dios. The glory of God es la esencia intrínseca de lo que Dios es, is the intrinsic essence of what God y su misma presencia, and his very presence. All the attributes of God, todos los atributos de Dios, all the nature of God, toda la naturaleza de all Dios, all the perfection of God, toda la perfección de Dios, is in his glory, está en su gloria. His glory is who God is, su gloria es quien Dios es. In other words, all his attributes, en otras palabras, todos sus atributos, fame, fama, power, poder, reputation, reputación, kabod, kabod. So what I'm saying to you, lo que le digo, la gloria is that the glory es en esencia lo que Dios es, is in essence what God let is. Me explain to you, se lo explico, let me explain to you, se lo explico. La Biblia dice que hay diferente gloria en ciertos cuerpos. The Bible says there are different glories in different bodies. Una es la gloria de los cuerpos terrenales. One is the glory of the earthly body. Y otra es la gloria de los cuerpos celestiales. Another the glory of heavenly bodies. Why? ¿Por qué? Porque la gloria de un hombre, because the glory of a man, es lo que es por dentro, is what he is within. La gloria de un astro, the glory of es a star, lo que es por dentro, is what it is within. La Biblia dice, the Bible says, que la gloria del mundo es vana gloria, the glory of this world is vain hueca, glory. It's empty. Es hueca, it's empty. There is nothing heavy inside. No hay nada de peso adentro. La Biblia dice la gloria del mundo, the Bible says the glory of this world, es vana, is vain, porque adentro está hueca, because within it is empty. ¿Me entendieron todos? Did you understand? Dígame amén si me están entendiendo. Say amen if you understand. So la gloria de Dios, so the glory of please, God, please, please hear me. Por favor, escuche. La gloria de Dios, the glory of God, en lo que es Dios mismo adentro, is what God himself is within. Su poder, his su power, majestad, his majesty, su reconocimiento, his recognition, etcétera, etcétera, etcétera. And los atributos, el poderío, his attributes, his power. Ahora, eso es Dios, that is God, eso es su gloria, that's his glory. ¿Cómo lo traducimos? Hay otra palabra, there is another word, que se llama, que se traduce, que dice la Biblia, which the Bible uses, que se llamaba la Shekinah de Jehová, which was called the Shekinah of y la God. Shekinah, ¿qué es? The Shekinah, what la is Shekinah, that? Shekinah es lo que se llama, is what is called, in Hebrew means one who dwells, en el hebreo quiere decir uno que habita. God dwells in the Shekinah. Dios habita en la Shekinah. Una cosa es su kabod. Una cosa, one thing is his kabod. And who he is. ¿Quién es? En lo que él es. What he is. Su poder, sus atributos. His power, his attributes. His Shekinah. Su Shekinah. Is who he dwells. Es donde él habita. Y Dios no, he doesn't dwell. Dios no habita. He doesn't live. No vive. In places. En lugares. He lives in people. Él habita en las personas. Can I hear an amen? Me da un amén. So, la gloria de Dios, so the glory of God, es la presencia manifestada del Dios Yahweh. Is the manifested presence of Jehovah. Una vez más, God. Levante su mano. Once again, raise your hand. La gloria de Dios, and say the glory of God, es la presencia manifestada, is the manifested presence, de Jehovah Yahweh. De Jehová Jireh. Vamos, dígalo más fuerte, please. Say it louder. Eso. All that's right. It. Look. Now look. Why manifest the presence? ¿Por qué presencia manifestada? Why manifest the presence? ¿Por qué la presencia manifestada? God. Dios. God. Dios is everywhere. Está en todo lugar. But he doesn't manifest everywhere. Pero no se manifiesta en todo lugar. Le dice la gente. People say.
Siempre que vayas a una iglesia y hablen de Dios, bendito sea Dios, gloria a Dios. As long as they speak about God in the church, oh, glory to God. No crees ese cuento de Guanajo. Don't believe that story. God is everywhere. Dios está en todo lugar. But he doesn't manifest everywhere. Pero no se manifiesta en todo lugar. What does that mean? ¿Qué quiere decir? God is in the bar. Dios está en la cantina. But you don't see God healing people. Pero usted no ve a Dios sanar gente. Unless somebody from King Jesus ministry get in. A menos que se meta alguien del Rey Jesús. Why? ¿Por qué? Because God will manifest. Porque Dios se manifiesta. Where is worship? ¿Dónde es adorado? Listen. Escuche. Where God will manifest His presence. ¿Dónde va a manifestar Dios su presencia? In number one. Número uno. Where He is worshipped in the spirit and in truth. Donde es adorado en espíritu y verdad. And number two, where He is revealed. Y número dos, donde Él es revelado. Me agarraron ustedes acá. You didn't catch it. Ayúdenme ustedes que aquí no help me ayudaron. Me over here on this side. Dios se manifiesta. God is manifested. Solo donde se adora en espíritu y verdad. Only where He's worshipped in spirit dos, and in truth. Number Dios two, se manifiesta. God is manifested. Donde es revelado. Where He is revealed. En ninguna iglesia. In no church. Donde Dios no es revelado. Where God is not revealed. Dios no se puede manifestar. Can He manifest? He will not reveal beyond the revelation the church has. No se va a manifestar más allá de la revelación que tenga la iglesia. If I'm a pastor. Si yo soy un pastor. I always am teaching about Jesus is the Savior. Y siempre enseño de Jesús como Salvador. So the Lord will manifest as a Savior. El Señor se manifestará como Salvador. If I'm always talking about Jesus, yo acabo de traer una serie a la iglesia. I just brought a series to the church. Knowing God as provider. Conociendo a Dios como proveedor. Well, bueno, when I taught it. Lo enseñé. What did I expect? ¿Y qué esperaba ver? For God to manifest as provider. Que Dios se manifestara so como proveedor. Dios hizo milagros financieros. God did financial miracles. En los negocios. In business. En la gente. In the people. Cuentas de banco. Bank account. Milagros extraordinarios de finanzas. Extraordinary financial Why? Miracles. ¿Por qué? God was revealed in the area of provider. Porque Dios fue revelado en el área de proveedor. So the glory of God. Y la gloria de Dios. Will not reveal any place no se revelará en cualquier unless lugar, God is being revealed a menos que Dios está siendo and revelado is being worshipped. Y está siendo adorado. Pastor, eso te dice algo. Pastor, that tells you something. Deja de predicar siempre los mismos mensajes. Stop preaching the same message all the time. Busca. Seek. Escudriña. And study. Estudia. Search. Y revela a Dios. And reveal God. ¿Quieres que Dios se manifieste como el hacedor de milagros? Do you want God to manifest as the doer of miracles? Revela a Dios como el hacedor de milagros. Reveal God as the one who does miracles. You want God to be manifested as the healer? ¿Quieres que Dios se revele como sanador? Preach and teach about God, the healer. Predica y enseña de Dios el sanador. Are you here, people? ¿Están aquí, pueblo? So, Dios se manifestaba. So God would manifest. What does that mean? ¿Qué quiere decir? Cada vez que veas la palabra manifestar en la Biblia. Every time you see the word manifest in the Bible. Aristóteles. Aristotle. Impío. An unbeliever. Que no tenía a Dios. He didn't have God. Que al final God. Terminó diciendo que Dios no existía. At the end he said there was no God. Él no sabía por qué la palabra doxa. He didn't know why the word doxa. Significaba. Meant. That which appears. Eso que aparece. Y Aristóteles dijo. Aristotle said. I don't understand. No entiendo esto. Porque la gloria de Dios. Because the glory of God. Cuando se manifiesta. When it's manifested. Lo hace visiblemente. It does it visibly. Ahí se manifestó la gloria. The glory manifested. How? ¿Cómo? Did you see any something visible? ¿Viste algo visible? Abraham se le apareció. God appeared to Abraham. A Moisés Dios se le apareció. To Moses he appeared. A todos se le manifestó. To each of them he Dios manifested. Deja la eternidad. God leaves eternity. Y cuando es revelado, and when he's revealed, él sale la eternidad. He leaves eternity. Y se manifiesta como lo está revelando. And manifests how he's being revealed. He left eternity. Dejó la eternidad. And come out. Y sale. And then that's why his name is I am. Por eso su nombre es Yo Soy.
I am your healer. Yo soy tu sanador. He comes out from eternity. Sale de la eternidad. I reveal God. Revelo a Dios as the healer. Como sanador. And then he said, I am your healer. Y dice, yo soy tu sanador. Did you hear me, people? ¿Me escuchó, pueblo? Ahora entiende por qué no hay manifestación de la presencia y del poder en la iglesia. No, you understand why there's no manifestation of the presence. Porque el mensaje the power que predicamos es leche. Because the message we preach there is milk. No revelation in the church. No hay revelación why? En la iglesia. ¿Por qué? Because apostles and prophets were rejected. Porque los apóstoles y profetas fueron rechazados. And apostles and prophets are the one that bring revelation. Y los apóstoles y profetas traen revelación. Dígame algo, say something to me. So manifest. So se manifiesta. Manifest means visible. Manifestarse quiere decir visible. Healing. Sanidades. Miracles. Milagros. I was in El Salvador. Estuve en El Salvador. And literally. Literalmente. I was preaching. Predicaba. And I was talking on the glory. Y hablaba de la gloria. Close the door, please. Cierren la puerta. Estaba predicando en El Salvador. I was preaching in El Salvador. Suddenly, de repente, apareció la nube. A cloud appeared. En la plataforma. In the platform. God appeared there. Dios apareció ahí. Now keep preaching. Seguí predicando. And suddenly, creative miracles start happening. De repente, milagros creativos comenzaron a ocurrir. Y de repente, la plataforma se llenó de escarcha de oro. And suddenly, the platform was filled with gold dust. Yo sé que hay muchos de ustedes que esto todavía tienen que razonarlo y llevarlo al laboratorio. I know there's many of you still have to reason this and take a sample to the lab. Antes de que termine, le va a pasar usted a eso. Before this is over, that will happen to you. Empieza a llenarse de oro. That's to be filled with gold. I didn't pray for gold dust. Yo no oré por polvo de oro. Can you send gold, Jesus? Puede mandar oro, Jesús. I was preaching Jesus. Yo predicaba a Jesús. I was talking about that Jesus. God said to me one day. De Jesús, Dios me dijo un día. He said, one thing is to know me as king. Una cosa es conocerme como rey. And one thing is to know me as the king of glory. Y otra cosa es conocerme como rey de gloria. ¿A quién no me ayudaron rey de gloria? ¿Quién no? Hey! We need to know Jesus. Tenemos que conocer a Jesús. I don't focus on signs and wonders. Yo no me enfoco en las señales y las maravillas. That is not my priority. Esa no es mi prioridad. I don't follow signs and wonders. Yo no sigo señales they y maravillas. Follow me. Ellos me siguen a mí. Why? ¿Por qué? Because I reveal the person of the King of Glory. Porque yo revelo la when persona I reveal del Rey Jesus, de gloria. Cuando revelo a Jesús. When I reveal Jesus. Jesús. Signs and wonders follow me. Señales y maravillas me siguen. Oh my God. Dios mío. Touch your neighbor and tell him. Las señales me siguen. Tell them signs follow me. Cuando yo hablo de Jesús. When I speak on Jesus. El Rey de Gloria. The King of Glory. La plataforma se llenó de oro. The platform filled with gold. Pero unas cosas grandotas. But there were big pieces. Jackie, la traductora, estaba conmigo. Jackie, the translator, was with me. Prophet Hank was with me. Prophet Hank y era tan grande que las puso en su Biblia. They were so big, she put it in her Bible. I didn't pray for gold dust. Yo no oré por polvo de ¿qué es eso? What is that? Es una manifestación. It's escuche. De la gloria, no la gloria. It's the manifestation of the glory. It's not the glory. Porque la gloria es Dios. Because God is no the me glory. Vas a poner a Dios en un pedacito de oro. You're not going to put God in a little piece of gold. Dios es big. God is grande. Grande. Big. So, eso es una manifestación de eso. So that's a manifestation y of that. Y cristianos religiosos. And religious Christians. Lo tienen en un laboratorio. They have a piece in a lab. Para analizar. To analyze it. A ver, escúchame esto. And see. If you try to walk in the supernatural. Si quieres caminar en lo sobrenatural. With your reason. Con tu razonamiento. You will never gonna do it. Nunca lo harás. In order for you to walk in miracles. In order to walk in signs and wonders and miracles. Para caminar en señales, prodigios y maravillas. You need to disconnect your reason. Tienes que desconectar tu razonamiento. Desconecta tu razón. Disconnect your reason. Todo se llenó de oro. Everything was full de repente of una doctora. Suddenly a doctor. Que nació sin orificio. Born without a hole in her ear. Y le arrancaron todo lo que tenía dentro. And they had taken the organs within out. Por un cáncer.
Because of a cancer. Y empieza y siguió la mujer y empieza y corrió. The woman ran. Porque eso es lo que pasa en la gloria. Because that's what happens in the glory. En la gloria hay lo que se llama the suddenlies. In the glory hay de repentes. When you move in the anointing, cuando te mueves en la unción, you work the anointing. Tienes que trabajar la unción. You work the atmosphere. Tienes que trabajar la atmósfera. In the glory, en la gloria, God steps in. Dios entra. And he doesn't ask you permission. Y no te pide permiso. Suddenly that woman ran into the altar. Esta mujer corrió al altar. And I said, "What happened?" ¿Qué pasó? She goes. Me dice. Me removieron todo el equipo. ¿Cómo se llama, doctores? Ayúdeme. Tímpano. Todos los tímpanos y todo, no tengo. They took out my eardrum, everything. Hablándome. It was a doctor y dice, speaking. Y estoy escuchando perfectamente. And she said, yet I hear perfectly. Dios me creó todos mis órganos. God created all the organs. Listen, yo no puse manos. I didn't put hands on them. Porque en la gloria. Because in the glory. Dios no necesita ni tu fe, ni tu unción, ni tu don. God doesn't need your faith, your anointing, or your gift. Yo quiero la gloria. I want the glory. I want the presence. Yo quiero la presencia. I want the manifest presence of God. Yo quiero la presencia manifestada de Dios. I am hungry for his presence. Tengo hambre de su presencia. Toca al vecino que está al lado. Touch your neighbor next to you. Y dile, desconéctate de la razón. Tell him, disconnect your reason. Come on. Disconnect from the reason. Desconéctate de la razón. Analizando. Analyzing. Están acá la iglesia. Are you here, church? So, I love it. Están acá la iglesia. Are you here, church? ¿Cómo entonces Dios nos vuelve a conectar a la gloria? How does God connect us again to the glory? Hebreos 2:10. Hebrews 2:10. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, taking many children, Jesús soportó nuestra vergüenza. Jesus took our shame. Para que pudiéramos compartir su gloria otra vez. That we might once again share his glory. I hear amen. Un amén. Okay, so entendemos que gloria. So we understand what glory es una is. Manifestación visible. Visible manifestation. Muchas veces. Many times. Han caído diamantes. Diamonds have fallen. Otras veces gold dust. Other times polvo de oro. Otras veces ha aparecido la nube. Other times a cloud has lo he visto appeared. En varios lugares físicamente. I've seen it physically several places. Mira. En El Salvador se iba. In El Salvador, pero no go. Es que la gente estaba diciendo wow. But it's not people saying wow. El mundo estaba llorando. People were crying. Sanidades, milagros en el piso que cuando Dios entra. Healings and miracles. Usted va a estar ahí analizando. Sí, hay algunos así que están tan insensitivos que. When God enters, how can you be analyzing? But some are so insensitive. Siempre están like, pensando en la mente de la muerte del guanajo. Thinking on the death of the frog. Estamos acá en la iglesia. Are we here, church? So pregunta. So question. Tres dimensiones de lo sobrenatural. Three dimensions of the supernatural. La fe. Faith. La unción. Anointing. La unción es el poder de Dios. The anointing is the power of God. Operando a través de mí. Operating through me. No es Dios mismo. It's not God himself. It is power. En su poder. Operating in me. Obrando a través de mí. Now, the glory. La gloria. Is God himself. Es Dios mismo. And he doesn't need you. Y no lo necesito usted. Neither me. Ni a mí. Es el mismo. Is he himself? ¿Cómo opera la gloria? How does the glory operate? La gloria opera bajo dos principios. The glory operates under two principles. Bajo la soberanía. Under the sovereignty. Y bajo la iniciativa de Dios. And under the initiative of God. Usted no toma la iniciativa. You don't take the initiative. Yo no tomo la iniciativa. I don't take the bueno, initiative. Ahora vamos a orar por los enfermos. Oh, let's pray for the sick. Ah, ahí estoy operando bajo la unción. There I'm operating under the anointing. Ah, bueno, hoy vamos a I can pray for the people. Hoy vamos a pray for, orar por la gente. What does that mean? ¿Qué quiere decir? Because Dios me ha dado una unción. God gave me an anointing. Y cuando no siento unción, when I don't feel anointed, ¿qué es lo que tengo? What do I have? Mira, el resto no se lo no sabe nada. Look, the rest ¿qué es lo que tiene it? Cuando no siente unción ni nada? What do you have when you don't have anointing? Vamos, levante la vara, pero haga algo. You got the rod. Raise up the rod. Estamos acá en la iglesia. Are we here, church? So, la gloria. So the glory. Dios toma la iniciativa. God takes the initiative. Every time, cada vez, you take the initiative. Usted toma la iniciativa. You will end up messed up. Usted va a terminar haciendo un desastre. Why? ¿Por qué? Let God be God. Deje que Dios sea Dios. Y número dos. Number two. Dios es soberano. God is sovereign.
Esa es su soberanía. ¿Qué significa soberanía? What does sovereignty mean? Que él hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. He does what he wants, when he wants, and how he wants. Vamos a ponerlo en términos modernos. In modern terms, hace lo que le ronque el mango. He does whatever he feels like it. ¿Estamos acá? Are we here? He does whatever he wants. Hace lo que le da la gana. Okay, listen. So, ¿cómo entramos? So how do we enter? ¿Cómo pasamos la transición? How do we go through the transition? De operar en la unción of operating in the anointing y en la fe and faith, para operar en la dimensión de la gloria o la presencia. To operate in the dimension of the glory or presence. ¿Cómo entramos? How do we enter? ¿Cómo es la transición? How is that transition made? Anoten, líderes. Right, leaders. Número uno. Number one. ¿No se ha encontrado usted con las siguientes cosas? Have you found the following things? ¿Que le han traído personas para orar por ellas? They brought you people to pray for them? ¿Usted está seguro que usted tiene la fe? And you're sure you have the faith. ¿Y la persona no se sanó? Yet the person was not healed. Aquí todo el mundo se le sanó, pero everybody aquí ustedes was healed aquí, here, sean humildes acá. But here, están los argentinos, here? Entonces aquí. Levanten la mano. ¿Le ha pasado eso? Has that happened pero to yo you? Tengo la fe. I have the faith. I know. Yo sé. Yo me encontraba con gente. I would find people. Y oraba por ellos. I would pray for them. And I said, I believe it. Decía, yo lo creo. Y no se sanaba. Yet they were not healed. No pasaba el milagro. The miracle wouldn't occur. My faith. Mi fe. Was higher than my anointing. Estaba más alta que mi unción. Todo no, usted no escriba esto porque usted lo sabe, pero a los que están tienen hambre, escriba. I know you're not writing because you already know this, but if you're hungry a and you write. Todos nosotros se nos dio una medida de unción. Each ¿una of qué? A measure of anointing. A what? Ayúdenme. Help me out. ¿Una qué? A what? Una medida. A measure. Todos nosotros tenemos una medida. We all have a measure. Es decir, that is, no lo tienes todo. You don't have everything. Entonces llega su momento. So there comes a time. La unción that the anointing trabaja works por niveles. By levels. Let me teach you this. Le enseño esto. These are levels. Estos son niveles. These are levels. Estos son niveles. Son niveles. Levels. Tome la cámara acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 niveles. 7 levels. Yo no puedo saltar. I can't jump. Y allá hasta aquí. From there all the way here. En la unción, in the anointing, tú tienes que desarrollarte en niveles. You have to develop yourself in levels. Científicamente. Scientifically speaking. La gloria. The glory, la presencia manifestada de Dios, the manifested presence of God, funciona en dimensiones, operates in dimensions. No es lo mismo un nivel, it's not the same a level, que una dimensión, than a dimension. Be clear, they are clear. Scientifically, scientifically, a dimension, una dimensión, has 7 levels, tiene 7 niveles, scientifically, científicamente. Go to the internet, you will find it. Búscalo en el internet, usted lo va. Una dimensión incluye o abarca 7 niveles. A dimension includes 7 levels. Es decir, la unción funciona en niveles. That is, the anointing operates in levels. La fe funciona en dimensiones. Faith operates in dimensions. No en niveles. Not in levels. Entonces, una dimensión de fe. So a dimension of faith. Te incluye 7 niveles de unción. Includes 7 steps of anointing. Pero hay un momento, dame el volumen a John acá. Pero hay un momento. There comes a moment que la medida tuya, that your measure, ya llegó a su medida completa, su nivel. Reached its full capacity. Esa es tu medida de unción. That's your measure of anointing. You can go beyond that. No puedes ir más allá de eso. Por eso es que por la fe lo crees. That's why you believe it in faith. Pero la unción no te da. But the anointing is not enough. Aquí lo saben todo. Vamos aquí, ayúdenme ustedes acá. You know it all over here. La unción so let me go no over te here. Da. Why? ¿Por qué?
Porque la unción funciona en niveles. La fe funciona en dimensiones. Una dimensión incluye siete niveles. A dimension includes seven levels. Ahora le voy a dar una rema que tiene que explotar y usted tiene que pegar la cabeza en el techo. Now I'll give you a rema that'll make you explode and put your head in the roof. No, por eso no puede estar así, tiene que estar así. You can't just be like this. You gotta be like this. Toca al que está al lado, dile, despierta, come on, come on. Tell them, wake up, come on. Estamos acá en la iglesia. Are we here, church? So, una dimensión has seven levels. Tiene siete niveles. Includes seven levels. Incluye siete niveles. So, por eso es que cuando oramos por la gente, that's why when we pray for people, I believe it. Lo creo. Porque tu fe está alta. Because your faith is high. Pero ya la medida de tu unción o de tu don, but the measure of your anointing, your gift, no hay más que eso. There's nothing beyond that. So, ¿cuándo estás listo para la transición? So when are you ready for the transition? Cuando tu nivel de unción, when your level of anointing, ha llegado al máximo, has reached its peak, entonces necesitas la gloria. Then you need the glory. ¿Qué es lo que sucede? What happens? ¿Qué es lo que sucede? What happens? Siete niveles. Seven levels. Siete niveles. Seven levels. Eso, that es una dimensión de fe, is a dimension of faith, y es una dimensión de gloria, and it's one dimension of glory. ¿Qué pasa? What happens? Lo que bajo la unción nos toma 10 años, what takes us 10 years under the anointing, bajo la gloria, under the glory, yo creo que esto los argentinos lo sabían, así que vamos a decírselo aquí a los colombianos, a ver I si think saben. The Argentinians already knew that, so I'm speaking here to listen, the Colombians. So listen. One dimension, una dimensión, seven levels, somos siete niveles. So in the glory, en la gloria, there is what I call acceleration. Hay lo que yo llamo aceleración. Segunda de Corintios 3:18. Second Corinthians 3:18. Oh my God, this is powerful. Esto está poderoso. ¿Estamos acá? Are we here? ¿Están recibiendo algo? Are you dígame receiving algo. Something? Segunda de Corintios, capítulo 3. Second Corinthians 3. Versículo 18. Verse 18. Dice. Says, por tanto, nosotros todos. And we all. No, perdón, yo creo que yo tengo la Biblia apócrifa. I'm sorry, I think I have the apocryphal Bible. Por tanto, solamente los apóstoles escogidos y especiales y profetas. Therefore, only the special apostles and chosen prophets. To whom? Yo creo que yo tengo la Biblia, la traducción correcta, incorrecta acá. I think I got the por wrong tanto, translation here. Solo los que su cerebro tienen 12 por. Only those whose brain takes 12%. Pero dígalo. But ¿cuántos? Say it. How many? Nosotros. And we. All. Todos. All. Mirando a cara descubierta como un espejo. With unveiled faces like a mirror. La gloria de Dios. See the glory del of the Señor. Lord. Somos transformados. Are being transformed. De gloria. From glory. En gloria. To glory. Dice la traducción en español. The Spanish translation what says. What is the English says? Ever increasing glory. Ever increasing glory. In the Greek says. En el griego dice. From one grade or dimension. De un grado o dimensión. Of glory, de la gloria, to another dimension, a otra dimensión. Cuando operas bajo la gloria, when you operate under the glory, das salto de siete niveles, you jump some seven levels. Vamos a ponerlo en lo práctico. We'll do it practically. Lo que nos ha tomado en la unción, what took us under the anointing, para tener 2,000 miembros, to have 2,000 members, bajo la gloria, under the glory, nos ha tomado 6 años, 5 años, 7 años, taken us 5, 6, 7 bajo years, la gloria, but under the glory, como es saltos tan grandes, because they're such great leaps, esos 2,000 en el libro de los hechos en 5 minutos llegaron 3,000. Of those 2,000 in the early church, in 5 minutes they had 3,000. 5 minutes, 3,000 people. En 5 minutos 3,000 personas. Aquí parece que todos están en la gloria, pero aquí vamos a acabar. I think you're all in the glory here, but let me go. Estamos acá en la iglesia. Are we here, church? Ahora sabe por qué es que yo estoy apasionado buscando su gloria. Now do you know why I'm so passionate seeking the glory? Porque bajo la unción nos cansamos. Because under the anointing we get tired. Pero cuando esa gloria viene, eres como el copiloto. But when the glory comes, you're like the co-pilot. Arrancas el avión. You take off. Y llegas a una altura. You get up to an altitude. Come on, John, tienes que hablar fuerza. Dámele volumen a John que ya no aguanta.
arranca. ¡Pah! It comes up. ¡Pah! Y cuando llegas arriba, when you get up, el piloto agarra, the pilot goes, y pone el piloto automático, he puts automatic pilot, y se sienta a leer el periódico. And he sits and reads the newspaper. Cuando estás operando bajo la gloria, when you're operating under the glory, vienen servicios en la iglesia, there will services will come donde in the church, te vas a sentar en la silla, where you will just sit y in vas the chair, a ver al Dios Yahweh, and see God, Jehovah, empezar God, a hacer milagros, start to do miracles. No vas a tocar una persona, you're not going to touch a single va a ser one, la Shekina. It'll be the Shekinah. Grita Shekinah. Shout, Shekinah. Dale un grito de victoria. Give him a shout of victory. Toca al que está al lado y dile, yo quiero entrar a la gloria. Touch the person next to you, tell him I want to enter into the take glory. Take your seat. Siéntese. Take your seat. Siéntese. I love it. Me encanta. So I was frustrated. Estaba frustrado. I prayed for the people. Oré por las personas. I didn't get healed. No se sanaron. My dimension of faith. Mi dimensión de fe. But I haven't finished. No he terminado. Haven't finished. No he terminado. Mire, y estaba cansado. And I was tired. Somos transformados de gloria en gloria, which is from glory a la misma glory, imagen, sí, como por el Espíritu del Señor. It's by the Spirit of the Lord. Romanos 1, Romans 1, versículo 17. Verse 17. Porque el Evangelio, la justicia de Dios, subraye, se revela. Write this, for in the gospel the righteousness of God is revealed. Para fe. For faith. Y para fe. Por fe y para fe. By faith and for faith. La traducción griega dice, the Greek translation says, se revela, is revealed, de una dimensión de fe, from a dimension of faith, a otra dimensión de fe, to another dimension of faith, porque la fe no opera en niveles, because faith doesn't operate in levels, la fe opera en dimensiones, faith operates in dimensions. Dice, escuche, dile que está al lado, tell the person next to you, opera en dimensiones, it operates in dimensions. So, pregunta, question, ¿cómo entramos, how do we enter, a ese dimensión o ámbito de la gloria o de la presencia que Adán tenía? To that dimension or realm of the presence of the glory that Adam had. La unción fue dada para nosotros aquí mientras hagamos el trabajo. The anointing was given while we're here to do the work. Pero cuando usted muere, but when you die, ese mantito tiene que dárselo a alguien. That mantle you gotta give it to somebody else. Pero no se lo lleva con usted. But you don't take it with you. Porque en el cielo no necesito unción. Because in heaven you don't need anointing. Allá está la gloria. There's the glory. So, ¿cómo sé que estoy listo para entrar en esa transición? So how do I know I'm ready to enter into the transition? Hay mucha gente que quiere entrar. Many people want to enter. Pero no saben ni lo que es fe ni lo que es unción. They don't even know what faith is or what anointing is. Si usted quiere saberlo, do you want to know? Está en mi libro. It's in my book. So, I want a glory. Yo quiero gloria. You don't even know how to operate in the anointing. Ni siquiera sabes cómo obrar en la unción. Pero no te quiero desanimar. But I don't want to discourage porque ya you. Todos ustedes por fe fluyen en la unción. Because by faith all of you flow y in the anointing. En la fe. You flow in faith. So, I by faith I believe. Por fe yo lo creo. So, ¿cómo entramos? How do we enter a esa dimensión? To that dimension. ¿Por qué le llamo dimensión? Why do I call it a dimension? Una dimensión. A dimension. Es para arriba. Goes up. Para abajo. Down. Para la derecha. To the right. Para la izquierda. To the left. Por eso se llama un escándalo de grandes dimensiones. That's why it's a scandal of great dimension. ¿Qué significa? What does that mean? Todo el mundo se dio cuenta. The whole world found out. Viajó por todos lados. It went throughout the world. Los dones del Espíritu Santo, the gifts of the Holy Spirit, están diseñados, are designed, para alcanzar una persona, to reach a person. Cuando yo me paro aquí, when I stand here, yo digo, hay una persona, I say there is a person, que está perdiendo su edificio, losing their building, y Dios quiere salvarlo, and God wants to save it. I'm talking to one person. Le estoy hablando a una persona, and direction. Una dirección. Con los dones, with the gift, alcanzas a uno. You reach one. Con la unción, with the anointing, alcanzas multitudes. You reach multitudes. Con la gloria, with the glory, alcanzas continentes. You reach continents. ¿Será mucha comida para ustedes? Is this too much food for you? ¿Se lo estoy explicando bien o? Am I explaining it right or what? ¿Estamos bien?
Are you all right? Trae un poquito. Swallow a little bit. So, Dios dio la unción. So God gave the anointing. Dios dio la gloria. God gave the glory. ¿Cómo entramos? How do we enter? A mí me pasó. It happened to me. Oré por 4 años por milagros creativos. I prayed 4 years for creative miracles. Alguien dice, ay pastor, pero yo lo recibí ayer, sí, porque yo te puse la mano. Somebody says, oh pastor, I started doing it yesterday, yeah, because I laid hands on you. Esa es la ventaja de la impartición de un papá. That's the advantage of the impartation of a father. Te acelera años. It accelerates years. Aquí no me agarraron porque aquí todos tienen la gloria. Everybody has the glory here. It took me 4 years. Me tomaron 4 años. To move in creative miracles. Para moverme en milagros creativos. I cried. Lloré. And cried. Lloré. I say God. Dije Dios. I want creative miracles. Quiero milagros creativos. I want creative miracles. Quiero milagros creativos. I want nothing. Nada. Ay, pastor, pero yo ayer oré por alguien y le salió hueso. That's right, I prayed for somebody yesterday and bone came out. Of course, I prayed for you. Claro, ya lloré por usted. Claro, aquí todo el mundo tenía unción, pero por lo menos ustedes digan amén, por favor. Had the anointing, but... Estamos acá. Are we here? Claro, es la impartición. That's the impartation. The law of impartation. La ley de la impartición. It's powerful. Es poderosa. Lay hands on all your leaders. Ponga manos sobre sus líderes. Agárrate un poco de aceite así, mira. Get a little bit of oil like this. Y échaselo en la cabeza. And put it y on your head. Lo que el pastor Maldonado me dio, te lo voy a. Hey, Pastor Maldonado told me to put it on your head. Estamos acá en la iglesia. Are we here, church? So, I was frustrated. Estaba frustrado. I didn't understand. No entendía. And can I tell you something? Te digo algo. Very few men on the earth. Pocos hombres en la tierra are walking in the dimension of the glory. Están caminando en la dimensión de la gloria. Very few. Muy pocos. Hay muchos que ellos que están medio tostados. Many of them are a little gone. And they think it's the glory. Y piensan que es la gloria. Pastor, yo tuve esas manifestaciones hace como 15 años. Oh, 15 years ago I had those manifestations. Yo vi el gold dust. Yo vi el polvo de oro. ¿Y por qué no siguió? Then why did it continue? Porque ninguna manifestación continúa sin revelación. Because no manifestation continues without revelation. Aquí ustedes lo saben todo. Ustedes you know all of that, but do you dígame know? Amén. Say amen. So how do you enter? ¿Cómo entra? And I was so frustrated. Estaba tan frustrado. And I cried. Lloré. And I fasted. Ayuné. And the Lord started showing me. El Señor me comenzó a mostrar. Suddenly. De repente. And the glory is nothing prepared. En la gloria nada está preparado. I will not be surprised. No me voy a sorprender. If you receive your healing. Si usted recibe su sanidad. And you come out from the seat to the altar. Y sale de su asiento al altar. That's the way the glory works. Porque así opera la gloria. Hay una creatividad. There is a creativity. Hay una no hay nada, está lleno de vida. It's full of life. No hay nada monótono en su presencia. There's nothing monotonous in his presence. Vaya a una iglesia donde no está la presencia. Go to a church where the presence is not there. Los mismos cánticos. The same songs. La misma vieja durmiéndose. The same old lady falling asleep. Y la misma vieja allá que está tocando el piano endemoniada. The same demonized lady playing the piano. Se habla aquí, John, que no se oye para the same demonized lady playing the piano. How come we're going to bring the presence? ¿Cómo vamos a traer la presencia? How are we going to bring the cloud? ¿Cómo vamos a traer la nube? All the songs have to do with me. Si todas las canciones tienen que ver conmigo. Me. Ayúdame a mí. Bless me. Bendíceme a mí. Help me. Ayúdame a mí. Me, me. Me, me. Me, me. A mí, me. I worship me. Me adoro a mí. Los que me están viendo por la televisión. Those watching on TV. Yo sé que esto le va a quitar la venta de discos. I know this will make you sell less records. Pero el Señor me llamó a ser un reformador. But the Lord called me to be a reformer. Ah. God called me to be a reformer. Dios me llamó a ser un reformador. I remove all the songs that have to do with me. Removí todas las canciones que tienen que ver conmigo. And I'm writing them all. Y le estoy escribiendo todas. Canciones que tengan que ver con la majestad.
Songs that speak of the majesty, con la grandeza, the greatness, con el poder, with the power, con la majestad, with the majesty, con la gloria, with the glory, con la santidad, with holiness. Tiene que ver con él. It's got to do about nothing him. Nothing with me. Nada de mí. Can I tell you something else? ¿Le puedo decir algo más? Cuando usted lo adora a él, you worship him. Él te suple la necesidad. He will supply your need. No me apague el televisor. Don't turn off the TV. Que your sales will not be good. Que no va a tener buenas ventas. I don't care. No me importa. I need to exalt God. Tengo que exaltar a Jesús. Las canciones que hoy se cantan. The songs we sing today. Nothing to do because I tell you why. No tiene nada que ver. Le digo por qué. Usted no puede adorar a Dios más allá de la revelación que tenga de Dios. Because you can't worship God beyond the revelation you have of God. En otras palabras. In other words. Usted no puede adorar a Dios. You can't worship God. Más allá de la revelación que tenga de Dios. Beyond the revelation you have about God. Se lo pongo de esta forma. I'll say it this way. ¿Cómo puede? Por eso es que los cristianos se aburren en el servicio de adoración. That's why Christians get bored in the prayer service. Adore al hermano. Worship him. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. I love you, Jesus. Te amo, Jesús. ¿Qué más le digo? What else did I say? No lo conoces. You don't know him. Yo conozco a mi esposa. I know my wife. Y si le quiero tirar tres piropos. And if I want to say something porque good la about conozco. Her, I know her. Y eso me vale los cafecitos toda la semana. And that's why I get coffee all the week long. Y los esposos dicen. And the husbands say to me. Porque la conozco. Because I know her. Por eso es que se aburren en el tiempo de oración. That's why they get bored in prayer time. Claro, no conocen a Dios. Of course, they don't know God. Todas las canciones tienen que ver con mí. All the songs have to do with me. Dame. Give me. Tócame. Touch me. Bendíceme. Bless me. I love it. Me encanta. Dile que está al lado. Quiero la gloria. 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 Quiero a Dios. Quiero a Dios. I want God. I want God. I want God. I want God. Quiero a Dios. Quiero a Dios. ¿Cómo entramos? How do we enter? ¿Cuánto tiempo tenemos allá, muchachos? How much time do we have left? Claro, como usted no está cansado. Of course, you're not tired. No, ya entro, ya en la gloria y ya empiezo a poner el piloto automático. I'm already putting the automatic pilot. Ya empiezo a poner el piloto automático. I'm putting automatic pilot. Don't wait for me to pray today. No espere que yo ore hoy. Listen. Escuche. Cuando se habla de la gloria, when you speak on the glory, las manifestaciones visibles comienzan. The visible manifestations begin. Si revelamos a Dios de gloria, tiene que aparecer. If we reveal the God of glory, he will appear. Venimos nosotros diciendo, ojalá que me quede. ¿Dónde está el diamante? ¿Dónde está? I'm saying, I hope I get it. I hope I get it. Where's the diamond? Where's the diamond? No, ¿dónde está Cristo? I want no. Jesus. I want so, Jesus. Where is Christ? Y cuando él dice, okay, you love me. When you say, me I'm going to give you a sign. Te voy a dar las señales. Una señal. A sign. Eso está en mi libro. It's in the book. Todo lo que estoy enseñando está en mi libro. Everything I'm teaching is in the book. Una señal, a sign, siempre apunta a un destino. Always points to a destiny. No es en ella misma un destino. It's not a destiny in and of itself. Una señal siempre debe apuntarlo a él. A sign should always point to him. Siempre es apuntarlo a Jesús. Always points to Jesus. I love Jesus. Amo a Jesús. Hoy se predican, some preachers they preach for 1 hour. Hay predicadores que predican una hora. And they never mention Jesus. Y nunca mencionan a Jesús. Because the tape will not sell. Porque no va a vender el tape, la grabación. I want Jesus. Yo quiero a Jesús. I love Jesus. Amo a Jesús. One of these days, uno de estos días, I was worshiping Jesus. Adoraba a Jesús. En mi cuarto. In my room. Usted entra. You enter. Y usted siente que ahí está la Shekinah. And you feel the Shekinah there. Me toma segundos entrar en su presencia. It takes me seconds to get into his presence. Por lo que yo le voy a enseñar. Because of what I'm about to teach you.
a caminar en esa presencia o esa gloria. To walk in that presence or glory. Y empecé a adorarlo. I started worshiping him. Y me dijo esto. He said, I am, me dijo, your worship pleases me. Tu adoración me agrada. And then he said to me, luego me dijo, your worship, tu adoración, brings joy into my heart, trae gozo a mi corazón. And I go, oh, yo digo, oh, that's my relationship with my Jesus. Esa es mi relación con mi Jesús. I love him. Yo le amo. Can I tell you something? Le digo una cosa. Mi pasión más grande. My greatest passion. No son las señales y los milagros y las maravillas. Are not signs, wonders, and miracles. Tengo un fuego y una pasión por velas terrible. I have a fire and a passion to see them. Pero hay una pasión más grande. But I have yet a greater passion. Un fuego más grande. A greater fire. Es conocerlo a él. To know him. ¿Cómo entra? How do you enter? ¿Cómo entramos? How do we enter? Tengo que dárselo en la escuela número 2. I gotta tell you in school number 2. Just kidding. No estoy jugando. Let me finish. Termino ahora. ¿Cómo entra su presencia? How do you enter to ¿cómo his entra spirit? Su gloria? How do you enter his glory? Cuando está for... ¿Cuántos de ustedes realmente han visto lo que yo vi? How many a ver si yo me estoy extraterrestre o solo me pasa a mí. Que su fe y su unción, o vamos a poner así, su fe era más fuerte o creía más que su unción. Levante su mano. How many of you have had era your más faith alta be que su nivel de unción? Your anointing. Levante la mano. Raise your hand. Bueno, entonces estamos listos para la transición. Then we're ready to make a transition. ¿Y cuál es esa transición? What is the transition? La misma que Adán caminaba. The same one Adam walked in. Si usted quiere saber lo que pasa en la gloria. If you want to know what happens in the glory. Dinero aparece en las carteras. Money appears in your wallet. Ah, pastor, mira, toda la enseñanza estaba buena. Well, pastor, all the teaching was good until pero, now. Pero eso. But that sounds so cuckoo. Sounds crazy. Te voy a decir como dice el argentino. Let me tell you how the Argentinian would ¿y qué say? Querés que te diga, che? What do you want me to say, che? Why? Why? ¿Por qué? Mire esto. Look at this. Nos sorprendemos porque oro cae. We're amazed because gold falls. Y en el cielo todo está hecho de oro. Yet in heaven everything is made of gold. En el desierto bajo la Shekinah. In the desert the Shekinah came down. Los zapatos crecían. The shoes grew. La ropa nunca se deterioraba. Clothes never deteriorated. En la mañana. In the morning. Durante el día. During the day. Aire acondicionado a 69. Air conditioning 69 degrees. En la noche. At night. El calor. The warmth. Cuando tenían hambre. When they were hungry. Aparecía el maná. Manna appeared. Cuando tenían sed. When they were thirsty. Se iban a Perrier. They would go to Perrier. The rock water. La agua de la roca. Y Moisés agarraba la vara. And Moses would get the rod. Y de la roca salía el chorro. And out of the rock. Purificada. Fountain would come. Purified water. Y usted dudando cómo va a pagar la renta. And you're doubting how am I going to pay my rent. Y usted dudando cómo Dios le va a dar el edificio. You're doubting how God's gonna give y usted dudando cómo va a comprar ese edificio. Doubting how you're gonna buy a building. Y usted dudando que Dios le va a sanar esa enfermedad. You're doubting that God's gonna heal your sickness. Es tiempo que reciba de la gloria. It's time to receive from es the glory. Es tiempo que reciba de su presencia. It's time to receive from God his presence. Is the God of glory. Dios es Dios de gloria. Wow. Diga, wow. Say, wow. You know how I feel. ¿Sabe cómo me siento? Que ya parece que está puesto el piloto. It looks like the pilot is already on. I love it. Me encanta. ¿Cómo entra? How do you enter? No me deja entrar el Señor, me deja siempre aquí. ¿Cómo entra? How do I enter? ¿Cómo entra? How do I enter? Anote. Write this down. Va a salir un cántico nuevo. A new song is going to come up. I want you to write it down. Quiero que lo escriba. Escúchelo.
Hear it. Dame el minor keyboard. Keyboard. Minor chord. Cambia la cuerda. Listen. Escuche. Jehová de los ejércitos. The Lord of Isaías 6:3. Isaiah 6:3. That's it. That's it. Contéstale. Se le paran los pelos, ¿no? Your hair stood on end, right? He's here. Él está aquí. He's here. Está aquí. He's here. Él está aquí. Ay, pastor, pero yo no siento nada. Pastor, I don't feel a thing. Claro, tu mente estaba en los frijoles que va a comer hoy. Of course, you were thinking about the rice and beans you were going to eat. Derrama tu corazón. Pour out your heart. Deja el corazón duro ese que tienes, que no deja llorarte. Leave that hard heart. Tiene la cabeza llena de educación. Your mind is full of education. Dile Jesús. Say Jesus. I want your glory. Quiero tu gloria. I want your presence. Quiero tu presencia. More than my life. Más que mi vida. I want your glory. Quiero tu gloria. Suavecito. That's it. Perkis. Write it down. Just a little 2-3 words. You have to do what I'm teaching, preaching. Don't tell me about the beast. Isaías 6:3. Isaiah 6:3. Todos los que están enfermos. All of those that are sick. No espere el toque de un hombre. Don't wait for the touch of a man. Si la Shekinah está acá, usted mismo diga, Señor, yo soy sano. If the Shekinah is here, you can yourself say, Lord, I am healed. Si tiene quistes, tumores. If you have cysts, tumors. Si le hace falta hueso. If you need bone. Le hace faltan dientes. If you need tooth. Escucha esto, pastor. Listen to this, pastor. Pastor Brinson. I was in Peru. Estaba en Perú. And suddenly the glory hit. De repente cayó la gloria. Like here. Así. And there was a woman. Había una mujer. She didn't have teeth. Que no tenía dientes. No tenía dientes. She had no teeth. Aquí está el pastor Aparicio que le puede decir. Pastor Aparicio is here. He could tell you. Hijo, ¿ya? From there. Y Dios le llenó toda su boca. God filled her entire mouth. De dientes de oro. With gold teeth. Vamos a chequear al dentista, pastor, porque usted sabe las cosas. Oh, let me take her to the dentist, pastor, and check this out, because you know. De repente la mujer empieza a gritar con toda su boca llena de oro. Suddenly the woman starts to scream, her mouth full of gold. Va a pasar en esta mañana. It will happen this morning. Shh. Hay tiempo de gritar. There's time to shout. Pero hay un tiempo que ya usted no puede gritar. But there's a time not to shout. Ya usted quiere decirle Jesus. You just want to say Jesus. No aguanto más. I can't stand it anymore. I have to cry. Tengo que llorar. I love. Te amo. Si estás enfermo, if you're sick, y Dios te sana, and God heals you, tienes que declararlo con tu boca. You have to declare it with your mouth. Nadie te va a tocar, pero sí tú tienes que decirlo con tu boca. Nobody will touch you, but you have to say it with your mouth. En estos ambientes es cuando lo creativo se vuelve normal. In these atmospheres, the creative becomes normal. Si no tenías un oído, if you didn't have an ear. Dios te va a crear uno. God can create one. We'll no create. Tenías pelo. You didn't have hair. Yo voy a empezar a crear pelo. God will start creating hair. Si no tenías algún dedo. If you didn't have a finger. Dios va a crear un dedo. God will create a finger. En estos ambientes, pero es para la gente que lo cree. In this atmosphere, but it's for people that believe. Isaías 6:3. Isaiah 6:3. Jehová de los tengo que estar muy sensitivo al Espíritu Santo. Very sensitive to the Holy Spirit. Aquellos apóstoles quiero que me vean y pastores. Those apostles and pastors, look at me. Cuando la gloria se está manifestando. When the glory is manifesting. No escoja un mensaje. Don't choose a message. Por encima de su presencia. Over his presence. Ese mensaje usted lo puede predicar cualquier otro día. You can preach that message any other day. Deje que el Espíritu de Dios traiga su gloria. Let the Spirit of God bring His glory. Le voy a enseñar dos cosas. I'll teach you two things.
Gracias, Jesús. Levante su manito. Raise your hands. I don't want anybody walking. No quiero nadie caminando. Nobody walking. Nadie caminando. Every eye closed. Todo ojo se cierra. I was walking through the aisles. Caminaba por el pasillo. And I saw many people weeping and crying. Y vi muchos llorando. Derramando su corazón. Pouring out their hearts. However, I see others. Pero veo a otros. And God said to me. Y Dios me dijo. Religion. La religión. Don't let them cry in my presence. No los permite llorar en mi presencia. Religion. La religión. Their heart is full of religion. Su corazón está lleno de religión. They don't let them cry in the presence of God. No les permite llorar en la presencia de Dios. Your heart is pure. Tu corazón es puro. You're not full of religion. Si no estás lleno de religión, you should be crying by His presence. Debes estar llorando en su presencia. Religion doesn't let you do that. La religión no te deja hacer eso. Cry out. Clama. I want His presence. Yo quiero su presencia. I want His glory. Yo quiero su gloria. I want His glory. Yo quiero su gloria. Adórele. El que está siendo sanado. Everyone that's being healed. El que recibe un milagro. Everyone that's received a miracle. Vaya saliendo de su asiento. Leave your seat. Alguien que está recibiendo milagros. Somebody who's receiving a miracle. Él recibió un milagro. If you received a miracle. Vaya saliendo de su asiento. Leave your seat. Venga aquí adelante. Come to the front. El que ha recibido sanidad o milagro. Who received a healing or a miracle.
Disfrute a Dios. Solo la religión no le deja derramar su corazón. Only religion keeps you from pouring out your heart. Toda persona, every person, que está recibiendo milagros, that is receiving miracles, a lo mejor se está sintiendo un calor en sus dientes. Maybe you're feeling a heat in your teeth. Te tiene que declararlo. You have to declare it. If you are feeling a heat sensation in your mouth, si sientes una sensación de calor en tu boca, if you feel your bones is coming out, si sientes un hueso salir, carne está saliendo, flesh is coming out, siente que un tumor se fue, un quiste, you feel a tumor or a cyst disappeared, o algo se fue de tu cabeza, or something left from your head, o pelo te salió en la cabeza, or hair came out of your head. Sal de tu asiento poco a poco. Leave your seat slowly. Ven a la derecha. Come to the right. Y ven a la izquierda. And come to the left. Saliendo.
your seat. Sal del asiento. Leave your seat. Corre. Run. Sal del asiento. Leave your seat. Si has sentido la presencia y la gloria. If you felt the presence and the glory. Now, come on from your seat. Salga, salga de su asiento. Gloria. Every eye closed. Your glory. Anhelo tu gloria. Tu gloria. Anhelo tu gloria. Tu gloria. Cierra tus ojos. Close your eyes. Tu gloria. Anhelo tu gloria. Tu gloria. Anhelo tu gloria. Todo aquel que ha recibido una sanidad, un milagro. Everyone who received the healing or a mucha gente caminando. ¿Qué hace gente caminando ahí? Many people walking. En medio de la presencia de Dios. Solo deben caminar los que vienen a testificar. Only those who are going to testify should be walking. Apóstol Roberto es pastor de Toronto, Canadá, y llevaba, su abuelo había muerto de problemas del hígado, su padre casi muere de problemas del hígado. Él llegó y llevaba 3 años sufriendo por esa maldición generacional de problemas del hígado. Dice que mientras estaba adorando en su asiento, sintió que Dios le estaba creando un hígado nuevo. Se le han ido todos los dolores y él sabe que Dios ha hecho un milagro creativo en él. Robert is a pastor from Toronto. His grandfather died from problems in the liver. His father had serious problems in the liver. He had pain in the liver. And right now, he felt all the pain go away and he's healed and delivered. Le habían diagnosticado que tenía el hígado de un bebedor. Y él nunca había hecho nada de eso. They diagnosed his liver was like someone who would drink a lot, an alcoholic. Un calor en su hígado y está sano hoy. He felt a heat Dios in his ha hecho liver. Un milagro creativo. And God has done a creative ¿Qué miracle. ¿Cómo ocurrió? How did it happen? Hace 3 años, apóstol, yo apliqué por un seguro y el seguro viene y le toman sangre y me cancelaron el seguro. Entonces, a consecuencia de eso, fui a mi médico y mi doctora me dijo, tienes tu hígado como un hígado de un bebedor. Y le digo, yo no tomo vino, pero yo sabía que eso venía aparte de la línea generacional de mi papá. Mi abuelo murió con cirrosis y hepatitis. Mi padre estuvo a punto de morir de lo mismo. Y él le clamó al Señor y le dijo, Señor, estoy demasiado joven, mis hijos me necesitan, dame oportunidad, dame la vida. Y yo te digo, Señor, que voy a contar este testimonio. Y mi padre vivió, el Señor lo sanó. Pero a partir de que el reporte vino a mi vida, empezaron los dolores. Yo no tenía ningún dolor. ¿Qué pasó aquí?
empecé a sentir la gloria del Señor, apóstol. Y el Señor, empecé a sentir de que su gloria estaba sobre mí. Y empecé a sentir de que el Señor me estaba sanando. ¿Tiene más dolor? No tengo dolor, pastor. Started to feel the glory of the Lord come upon me, and that it was, the pain went away, and the Lord healed me. Thank you. Anita. Pastor, Vivian tiene 49 años y nació con lo que llaman aquí la espalda o la columna vertebral bífida, o sea que es un poco abierta. Es lo que le pasó a la mujer de México. Sí, señor. Ese es un milagro creativo. Sí, señor. Y eso le producía un dolor profundo. Tenía que tomar una medicina, porque el médico dice, lo llaman un defecto de nacimiento. Estaba sentada y imagínese, 49 años con dolor. Dice que cuando usted dijo que empezaran a tomar de su gloria, ella lo tomó. Y dice que sintió un calor profundo y se le fue totalmente. 49 años e instantáneamente desapareció. 49, and she had spina bifida for all these years, and she had to take medication for strong pain. She felt the heat, it left. Pastor, yo llegué y vi el video y yo dije, yo tengo eso que esa señora tiene y yo puedo recibir lo mismo que ella recibió, y yo soy de esta casa y yo lo reclamo. Entonces cuando yo sentí el poder de Dios, yo sentí la gloria de Dios, yo dije, mi padre tiene ese manto de sanidad, y si yo he recibido otros milagros aquí, yo voy a recibir eso, que es un milagro creativo. Yo durante la adoración me tuve que sentar porque yo tenía un inmenso dolor de espalda, y hoy me puse tacones porque quería estar bonita y no podía resistir el dolor y me tuve que sentar, y ese dolor desapareció instantáneo. Yo no me podía arrodillar y no me podía doblar mucho rato porque sentía dolor. Yo soy discípula de Sergio. 49 años. Yo ahora puedo hacer eso. Could not do that before, and now I can do it. 49 años. 49 years. Yo le hago una pregunta. I ask you. Una pregunta. Question. ¿Oré yo por eso? Did I pray for that? No. No. Dios empezó a pasearse. God started to move. Y Dios mismo la sanó allá. God himself healed her over there. Yo no ejercité fe por eso. I didn't exercise faith for that. No fue el manto ni la unción mía. It wasn't the mantle nor my anointing. Fue Dios mismo. It was God himself. Amen. Amen. Esa es su gloria. That's his glory. ¿Qué pasó? What happened? Desde el jueves, ella dice que ha cambiado su cuerpo. Por dos meses, hace dos meses atrás, el bile le subía, amargura en su boca, en su garganta, en su paladar. Eso es un síntoma de la vesícula cuando ya no está. Y desde el jueves, desde que comenzó la escuela quíntuple, ella dice que toda amargura se le fue de su garganta, de su boca, se siente completamente restaurada, y lo más precioso, un dulce paladar tiene en su boca ahora. Eso es que la vesícula, Dios te creó una nueva vesícula. Amén, amén. Eso le había pedido. Cuando vino dos meses atrás, empezó, y yo sentí en mi organismo, y yo digo, no acepto ninguna maldición. No acepto. Yo recibo, yo quiero, Padre, hazme vesícula nueva. Entonces usted viene y dice de los milagros que es activo precisamente el jueves. Y yo me apropié. Inmediatamente, esa noche, desde ahí empezó esa dulzura. Sin amanecer, los amaneceres amargos se terminaron. Entonces sí. Yo sé que recibí, yo la tengo. Él me la dio a través de usted. She needed a gallbladder. She didn't have one. It had a bitter taste in her mouth. And right now she received, and she says that she has a sweet taste in her mouth, that she knows she has her gallbladder. ¿Qué pasó acá? La hermana Nubia, hace 20 días le hicieron sonograma y le encontraron dos quistes, uno en cada seno. Ella comenzó a adorar, consigo, vamos a adorar, comenzó a adorar. Ahora tenía dolor en cada uno de ellos. Comenzó a adorar y en medio de la adoración ella dice que el dolor fue saliendo y ahora no siente ningún quiste.
se disolvieron totalmente. No sé, ¿qué sentiste cuando Dios te estaba sanando? Yo estaba tirada ahí en el suelo porque la unción era tan grande sobre mí. Y justo donde yo tengo el quiste, yo sentí el dolor así que salía. Salía de mi seno y ahora me he estado buscándolos porque lo sentía. Desaparecieron. Y ya desaparecieron. Usted Amén. Dijo ayer que quistes iban a desaparecer y yo me apropié de esa palabra. Amen. She had two cysts, one on each breast, and it had pain, and as she worshiped, they disappeared. She looked, touched for them and could not find them. Pastor Juan Carlos, a los 9 años, tuvo una enfermedad en su cadera, justamente donde el fémur se conecta con la cadera, y la cabeza del fémur empezó a desgastársele, al punto que por 3 años estuvo totalmente inactivo de todos los deportes, casi sentado. Y lo que sucedió fue que a partir de ese momento, él tiene 39 años, ha persistido o había persistido con dolores, su caminar era desbalanceado, sus movimientos limitados y dolor constante, incluso los músculos de su pierna estaban entumecidos. Mientras él estaba adorando, sintió el calor que usted estaba describiendo y en ese mismo instante empezó a sentir que su músculo se relajaba y empezó a hacer los movimientos que desde hace muchos años no podía hacer. Y en este momento está caminando sin el balanceo, está sin el dolor que tuvo por muchos, muchos años. Y en este momento dice: yo necesito testificar lo que Dios ha hecho conmigo. He had had a hip disease which had worn the socket of his hip. He had pain. There were certain movements he couldn't do. Even his muscles were not working right. And he, now the pain left away, he could move his muscles and do things he was not able to do before. ¿Qué exactamente Dios hizo? Tú como médico, ¿qué es lo que hizo? ¿Creó algo Dios? ¿Qué fue lo que pasó? Para que ese dolor se haya quitado, tuvo que haber hecho que el desgaste que tenía la cabeza del hueso se haya quitado. En mi espíritu siento que el Señor me acomodó un fémur nuevo, porque ha sido mucho el dolor y el problema ha sido el balancín que siempre he tenido. Y hacer unos movimientos, le decía al hermano que siempre he querido tirar una patada como la tiraba hace años, y hoy la puedo hacer. That I wanted to kick like I used to kick before, and now I can do it. I feel the Lord gave me a new femur. Vamos, dale un aplauso. Give him a hand clap. Thank you. Gracias. Más fuerte. Luces. Louder. Luces. Lights. Siéntese. Gracias. Thank you. Tome asiento. You may be seated. ¿Cómo están? How are you doing? ¿Cómo están? How are you doing? All right. ¿Y ahora qué hacemos? What do we do now? What do we do? ¿Qué hacemos? La luz, ¿por qué no me la devolvió? ¿Cómo Dios funciona? How does God operate? ¿Cómo Yahweh works? ¿Cómo funciona? God works in rhythm and cycles. Dios funciona en ritmos y ciclos. Esta fue la primera ola. This was the first wave. The Bible describes it as wheel within a wheel. La Biblia lo describe rueda sobre rueda. No quiero a nadie caminando, please. I don't want anybody walking. Wheel please. Within a wheel. Rueda sobre rueda. En alguna de mis cruzadas. Some of my crusades. Yo siento esto alrededor de mí. I feel this around me. Y hay gente que llega hasta cierta distancia. There are people can only approach a certain distance. Hay gente que me ha querido abrazar. They wanted to hug me. ¡Pah! Y vuelan. And they fly. ¡Pah! Eso es lo que Ezequiel le llama la rueda dentro de la rueda. That's what Ezekiel calls a wheel within a wheel. A.A. Allen. A.A. Allen. Se iba donde estaban todas las sillas de rueda.
He would go where all the weird chairs were located. Todo lo que hacía era caminar. All he did was walk. Mientras él caminaba, while he walked, la gente empezaba a levantarse. People would get up. No se extrañe la sombra de Pedro sanaba. Be strange, the shadow of Peter healed. So, cuando viene muchas veces ese ritmo, so when this rhythm comes, en algunas conferencias yo he visto que pasó una ola. In many conferences I see one wave passes. A veces viene una ola de sanidades. Sometimes it's a wave of healings. Solo sanidades. Only healings. Es una ola solo de milagros. It's a wave of only miracles. Es una ola de liberación. Sometimes it's a wheel of deliverance. La gente empieza a liberarse. People become delivered. That's why we have to follow the Holy Spirit. Por eso tenemos que seguir al Espíritu Santo. Pastores, les voy a compartir. Pastors, I will ¿quiere share? Que siga la gloria o terminamos acá? Want me to continue the glory? Do we finish here? Claro, como usted no tiene hambre. Of course, you're not hungry. Déjeme compartirle algo que le va a bendecir mucho. Let me share something that will bless you a lot. Como pastor, como apóstol, como los cinco ministerios, le va a bendecir muchísimo. The pastor, apostle, the five ministries, God has blessed me a lot. And I want you to write it down. Y quiero que lo escriba. Nunca pude entender. I was never able to understand. Yo estuve en una iglesia, fui ordenado en una iglesia. I was ordained in a church. 9 años. For 9 years. I was ordained as minister in that church. Fui ordenado como ministro en esa iglesia. It was Word of Faith Church. Era una iglesia de palabra de fe. And I was ordained there. Y fui ordenado ahí. Y el hombre era un hombre super santo. The man was a very holy man. Un hombre que me enseñó la integridad. A man who taught me integrity. Me enseñó cómo manejar las finanzas. Taught me how to handle finances. Super recto con sus finanzas. Super strict with his finances. And I always speak good about that man. Y siempre hablo bien de ese hombre. Me enseñó integridad. He taught me integrity. Con la familia. With the family. Con el dinero. With money. Yo aprendí de eso de él. I learned from him. Pero yo vi algo. But I saw something. En ese tiempo yo era evangelista. In those days I was an evangelist. Y yo estaba acostumbrado a ver cosas sobrenaturales. And I was used to seeing supernatural things. Pero ahí muy raras veces pasaban las cosas sobrenaturales. But over there rarely did something supernatural happen. Yo decía, ¿pero por qué? And I thought, why? Si es un hombre santo. If he is a holy man. Es un hombre íntegro. It's a man with integrity. No es un hombre que está en pecado. He's not someone in sin. Y nunca entendí por qué. I never understood why. Es decir, el movimiento del Espíritu ahí casi ni existía. I mean, the move of the Spirit practically aunque didn't exist. Él creía en los dones y creía en el bautismo del Espíritu Santo y creía en todo. Even though he believed the gift, the baptism of the Spirit, and everything. Creía en la palabra, en la revelación, todo. He believed in the word, revelation, everything. Pero el Espíritu casi nunca se movía. But the Spirit almost never moved. Era muy raro ver una persona sanarse. Rarely somebody got healed. Era una persona se liberada. Es más, en la liberación eso no existía. In fact, deliverance, there was none. Y yo me preguntaba por qué. I would wonder why. Y por muchos años nunca lo entendí. For many years I would never understand. Hasta que fui a la Escritura. Until I went to the Scripture. Y me encontré dos cosas. And I found two things. Dice Efesios 4:30. Ephesians 4:30 says, no contristéis al Espíritu Santo. Do not grieve the Holy Spirit. Y me fui a Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:19. I went to 1 Thessalonians 5:19. Y dice, it says, no apaguéis al Espíritu do Santo. Do not quench the Holy Spirit. What is the difference? ¿Cuál es la diferencia? Between grieving and quenching the Holy Spirit. Entre apagar y contristar al Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia? What's the difference? Hay una gran diferencia. There is a great difference. Si usted se fija en el capítulo 4 del libro de los Efesios. If you see chapter 4, book of Ephesians. Habla de todos los pecados que contristan al Espíritu Santo. It speaks of all the sins that grieves the Holy Spirit. Amargura, resentimiento, resentment, odio, bitterness, el robar, hate, stealing, el mentir, lying. No se me duerma. Don't fall asleep on me. Todas estas cosas. All of these things. Hay una lista de lo que contrista al Espíritu. It's a list of what grieves the Spirit.
Y yo decía, I would say, pero ese pastor no estaba en amargura. But that pastor was not in bitterness. Él no era un hombre que odiaba a la gente. He didn't hate people. Él no mentía. He didn't lie. Era un individuo íntegro. He's a man with integrity. El Espíritu de Dios no podía estar contristado. The Spirit of God could not be grieved. Y esto fue lo que el Señor me enseñó. This is what the Lord showed me. El contristar el espíritu tiene que ver con el carácter de la persona. Grieving the spirit has to do with a person's character. Cuando usted miente, when you lie, cuando usted roba, when you steal, cuando usted está con amargura, when you have bitterness, cuando usted ofendido por dentro, when you're offended within, the Holy Spirit is grieved. El Espíritu Santo está contristado. Sin grieves the Holy Spirit. El pecado contrista al Espíritu Santo. Cualquier tipo de pecado. Any kind of Pero sin. Pero no era el caso de ese mi pastor. But that wasn't the case of my pastor. He was not that kind of person. No era ese tipo de persona. So Dios me dio la contestación en 1 Tesalonicenses 5:19. So God answered in 1 Thessalonians 5:12. Dice, no apaguéis al espíritu. It says, do not quench the spirit. Lo que contrista al espíritu es nuestros pecados. What grieves the spirit is our sins. Pero muchos pastores no están en pecado. Many pastors are not in sin. Pero sus iglesias están muertas. Yet their churches are dead. No hay un enfermo que se sane. No sick person gets healed. No hay vida en la iglesia. There's no life in the Nadie church. Nadie se salva. Nobody gets saved. No hay milagros. There's no miracles. No hay profecía. There's no prophecy. No hay nada sobrenatural. Nothing supernatural. Y el pastor no está en pecado. And the pastor's not in sin. He didn't grieve the Holy Spirit. Él no contristó al Espíritu Santo. Ahora la palabra apagar. But the word quench significa dos cosas. Means two things. Significa cortar el fluir de algo. It means to cut the flow of something. Número dos. Number two. La palabra apagar. The word quench significa means cortar el fluir. To cut the flow. Número dos. Number two. La palabra apagar. The word quench significa means como cuando nosotros apagamos un fuego que está encendiéndose. Like when we turn off a fire that's starting to take. Hay una llama que está y usted lo apaga. And you got a flame and you turn it off. Escuche esto. Listen to this. So Dios me contestó. So God answered me. Ese pastor no estaba en pecado. The pastor was not in sin. Es un hombre de Dios. He's a man of God. Todavía lo honro y lo amo y hablo bien de él. I still honor him and speak well of him. Pero él tenía apagado al espíritu. But he had quenched the spirit. ¿Por qué? Why? Cada vez que el espíritu se quería mover, every time the spirit wanted to move, ah, how? Lo apagaba. He would quench it. Muchos de ustedes tienen sus iglesias como las tienen. Many of you have your church the way it is. No porque estén en pecado. Not because you're in sin. No porque cada vez que un movimiento como el que acaba de ocurrir, but because every time there's a move like the one that just happened, empieza a ocurrir, it starts to happen, y siguen predicando el mensaje, you continue preaching your message. Tiraron la presencia de Dios a un lado. They cast the presence of God aside. El mover del espíritu. The move of the spirit. Por un mensaje que usted iba a predicar. Because of a message you were about to preach. Yo no sé si me entendieron los pastores. I don't know if you understood me, pastors. En otras palabras. In other words. Usted no es un pastor que está en pecado. You're not a pastor in sin. Una vez yo estaba predicando acá. Once I was preaching up here. Estaba acá. I was up here. Y de repente salió una mujer corriendo al altar. Suddenly a woman ran to the altar. Riéndose. Laughing. Y yo dije, siéntala. I said, sit down. Y el Señor me dijo, no. The Lord said, no. Y la mujer empezó a reírse. The woman started laughing. Empezó a reírse toda esta fila. This whole row started laughing. Fila. Over there. Y toda la fila. Over there. Y las 5,000 terminando riéndose. The 5,000 people ended up laughing. Casi corto el fluir. I almost cut the flow. Muchas veces escogemos predicar más que el mover del espíritu. Many times we choose the preaching before the move of the spirit. Si usted me pone a escoger hoy, if you have me to choose, yo escojo su gloria. I will choose his glory. Yo escojo su presencia. I will choose his presence. El predicar, yo lo predico cualquier otro día. Preach, I can preach any other day. ¿Me entendieron, pastores? Did you understand me, pastors? So, aprenda a no apagar el espíritu. So learn not to quench the spirit. Cuando venga a la iglesia, when you come to the church, dele lugar a Dios. Give God a place. ¿Qué pasa cuando toda esa gente pasa adelante? What happens when all these people come no, no, to the no, front? Los testimonios son para el final. No, the testimonies let's even for the end. Ese fue el primer ritmo. That was the first rhythm. Esa fue la primera ola. That's the first wave. Y si el Espíritu de Dios de ahí en adelante quiere seguir haciendo más, and the Holy Spirit wants to do more after vamos that, a seguirlo. Then we'll continue following him. ¿Me entendieron, iglesia? Did you hear me, church?
Aprenda eso, que eso es valioso. Learn this, it's valuable. Muchos de ustedes son hombres santos. Many of you are holy men. Mujeres santas. Holy women. Pero tienen apagado al Espíritu. But you have quenched the Spirit. Es más, ¿cuántos de ustedes han sentido dar una palabra profética? In fact, how many of you have felt to give a prophetic word? Tengo que darle una palabra profética a la iglesia. I gotta give a prophetic word to the church. Al final. At the end. Lo apagaste. You quenched it. ¿Cuántas veces has sentido darle una ofrenda a alguien? How many times have you felt to give an offering to someone? Y no lo hiciste. And you didn't do it. Lo apagaste. You quenched it. ¿Cuántas veces has sentido levantarte y traer una ofrenda al altar? How many times have you felt to get up and put an offering in the altar? Van a decir que yo soy un ambicioso. Oh, but they're gonna say that I just want something. You quenched it. Y cuando el espíritu está apagado, and when the spirit is quenched, no hay fluir de su presencia. There is no flow of his presence. All right. Thank you. Vamos a quiero ver dónde termino y a darles un poquito más de lo que entramos. See where I finish. ¿Cómo entrar en el ámbito de la revelación y la manifestación? How do I enter into the realm of the revelation and manifestation? ¿Lo quieren saber todos? Do you all want to know? Levanten todos su mano. Raise your hand, everyone. Y diga, yo quiero la gloria. Say, I want the glory. Tell them, I want the glory. Dígale, yo quiero la gloria. Touch your neighbor next talk to you to tell them, I want the glory. Toca al vecino, dígale, yo quiero la gloria. No, pero así como usted que como así como que quiero comer. But you're saying it like I want to eat. No, no, tiene que ser alto. One, two, three, go. It's gotta be loud. Cuando usted dice que quiere la gloria, ¿quién quiere? When you say you want the glory, what do you want? A Dios mismo. God himself. Por eso Moisés no era bobo. That's why Moses wasn't dumb. Dijo, show me your glory. Dijo, muéstrame tu gloria. I want to see you. Quiero verte a ti. I want to see you, God. Quiero verte, Dios. Te hago una pregunta. I ask you. ¿Ha chequeado qué manifestaciones físicas hay en sus manos, en su silla? Have you checked what physical manifestations are in your hands, in your chair? Bueno, empiezan a pasar. Oh, they start happening. Empiezan a suceder. They start to happen. Isaías 6:3. Isaiah 6:3. Jehová de los ejércitos. The Lord of hosts. ¿Cómo tenemos acceso? How do we have access? A la dimensión de la presencia de Dios. To the dimension of the presence of God. O a la gloria de Dios. Or the glory of God. Anote. Write this down. Por medio del conocimiento revelado. Through revealed knowledge. O la revelación. Or revelation. No es a través del ayuno. It's not through fasting. Yo ayuno y oro. I fast and pray. No es a través de la oración. It's not through prayer. Yo oro. I pray. Para aquellos que no quieren orar. For those that don't want to pray. Yes, I do pray. Sí, oro. And I seek God. Y busco a Dios. But you don't have any access to His presence. Pero no tienes acceso a su presencia. You don't have access to His glory. No tienes acceso a su siéntese, gloria. Siéntese, por favor. Siéntese, por sit, favor. Please. Me están distrayendo, por favor. You're making me distracted. You don't have any access to His presence. No tienes acceso a su presencia. Unless it's by revealed knowledge. A menos que sea por conocimiento revelado. Or revelation. O por revelación. What do you mean revelation? ¿Qué me quiere decir con revelación? You can't, usted no puede conocer la gloria. You can't know the glory. Estudiando. By studying. Usted no puede conocer la gloria. You can't know the glory. Con el razonamiento. With reasoning. Es revelado por el espíritu a nuestro espíritu. Revealed by the spirit to our spirit. Me dicen amén. Can you say amen? Es desde el espíritu a nuestro espíritu. It's from the spirit to our spirit. So, mire lo que dice Isaías 6:3. Isaiah 6:3. Jehová de los ejércitos. The Lord of hosts. Toda la tierra está llena de tu gloria. The whole earth is full of his glory. Todos levanten su mano y grítenlo. Everyone, raise your hand and shout it. No los escuché. I couldn't hear you. ¿Cómo está? How is it? Está llena de su. It's full of his. Habacuc capítulo 2 versículo 14. Habacuc 2:14. ¿Qué dice Habacuc 2:14? What does Habacuc 2:14 say? La tierra. The earth. Fuerte, la tierra. Louder, the earth. Loud, la tierra. The earth. Arriba la mano, la tierra. Lift up your hand, the earth. Está llena. Is filled. ¿De qué? Of what? No. No. Ahí no dice de la gloria. It doesn't say of the glory. Del conocimiento de su gloria. It says of the knowledge of his glory. Habacuc 2:14. Habacuc 2:14. The earth. La tierra. Is
full está llena of the knowledge of God. Del conocimiento de Dios. And then he said the earth will be filled. Y dice la tierra será llena del conocimiento. Of the knowledge. Lo dice en plural. He says it in plural. La tierra va a estar llena. The earth shall be filled. Del conocimiento. Yes, Lord. Of the knowledge. That's Jesus. Thank you, Lord. I go. All right. Emma, se lo digo ya. I'll tell you now. Pastor, ¿y Dios lo interrumpe así? Pastor, does God interrupt you like sí, that? Sí, claro que sí. Of course. Y él no es el jefe. Isn't he the boss? He's the big boss. Él es el jefe. He's the big boss. Es el jefe. All right. Listen. Escuche. So, la tierra. The earth. Levante su mano. Raise your hand. Diga, la tierra. Say, the earth. Está llena. Is filled. De su gloria. Of his glory. Ahora diga, la tierra. Now say, the earth. Será llena. Shall be filled. Del conocimiento.